Cinco trabajadores de una mina en un sector de Juticalpa, en el departamento de Olancho, resultaron con intoxicación. Cuatro de ellos lograron recibir atención inmediata, pero uno perdió la vida. Los nombres de estas personas ya las vamos a presentar en pantalla. Kelvin, mientras tanto, ¿qué pudo haber provocado esto en esta mina? Con usted. Gracias, Ramón. Pues efectivamente lo que pudo haber provocado esto fue el estallido de una lámpara que contenía monóxido de carbono. Cuando ya ellos estaban varios metros de profundidad, fue entonces cuando se dio el estallido. Presuntamente, según las versiones que tenemos hasta ahora, fue que los cuatro hombres que estaban al fondo, uno de ellos fue el más afectado, fue la persona que murió en el lugar de los hechos. Los otros tres resultaron afectados también en su sistema cardiopulmonar por la absorción de este gas que contaminó su interior y les causó pues asfixia, intoxicaciones. Dos de ellos, fueron llevados al hospital de San Francisco, ahí en Juticalpa, y se logró estabilizar pues porque la afectación de ellos fue un poco menor. Pero en el caso de Henry Francisco Hernández, él sí venía hasta con oxígeno y venía con un respirador manual recibiendo respiración o oxígeno, porque la condición de él fue bastante afectada. La salud de él, pues en el video, como tenemos ahí en pantalla, se pudo ver la condición que él venía, y según el personal que lo trajo, que lo trasladó desde Juticalpa hasta este lugar, venía en una condición bastante crítica. Por eso fue que los médicos decidieron trasladarlo aquí al hospital escuela para preservar su vida. La condición de él dio para eso, y contando que aquí en el hospital escuela es el único hospital del país que cuenta con las especialidades para que a él se le hubiesen brindado los servicios médicos que él estaba necesitando en ese momento. Ahí en el video pues ustedes pueden ver la condición que él llegó al hospital. Llegó en una condición bastante grave. Según el personal médico que lo venía auxiliando, él venía en una condición bien delicada. Fue por eso que fue remitido de inmediato aquí a la emergencia del hospital escuela. Bien, Kelvin, el otro elemento de la noticia es, bueno, aparte de estos intoxicados que se dieron en esta mina ubicada en Juticalpa, en el departamento de Olancho, usted ubica geográficamente dónde está ubicada esta mina en Juticalpa. Aparte de estos intoxicados, que ya conocemos los nombres, que usted los dio a conocer, y por supuesto el estado de salud de ellos, son guardias de seguridad que pertenecen a una empresa privada, no a seguridad interna de la institución como tal. Vamos a ver cómo pasa esto, porque esta ley que va a regular las empresas de seguridad es importante. Es importante esta ley porque sin duda alguna va a despejar muchas de las dudas y de las denuncias que los empleados de estas empresas de seguridad a diario hacen a través de los medios de comunicación. Antes, si me pueden ubicar por favor la gráfica de las cinco personas que resultaron afectadas en la intoxicación masiva allá en una de las minas en el departamento de Olancho. José Ramón Moreno, de 28 años. Helsing Francisco Moreno, de 18 años. Ronnie Espinal, de 25 años. Henry Francisco, de 35 años, y la persona fallecida que aún se desconoce su nombre. Son las cinco personas que resultaron afectadas. Cuatro recibieron atención médica, una lastimosamente falleció producto de la intoxicación que se dio en una de las minas ubicadas en Juticalpa, en el departamento de Olancho.